viernes de la semana 20 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fue buena idea la de preguntar a Jesús cuál es el mandamiento principal, pues para los maestros de la ley el mandamiento más importante era la observancia del sábado. Con el tiempo convirtieron esta ley en una carga que a duras penas soportaban los pobres. El sábado había dejado de ser fiesta del Señor y se había convertido en un día pesado, lleno de prescripciones ridículas que impedían a las personas movilizarse, cocinar e incluso auxiliar al necesitado. Pero sobre todo la pregunta se explica porque los fariseos contaban 613 preceptos de la ley. Había que saberlos y practicarlos todos. Jesús responde combinando Deuteronomio 6:5 con Levítico 19:18. Jesús no se limitó a recordar el mandamiento principal. Jesús a este mandamiento añadió el segundo, el amor al prójimo. El texto griego que se usa es homoio, que se ha traducido por semejante, cuando en este caso el sentido es igual, con lo que Jesús quiere decir que el amor al prójimo es igual de importante que el amor a Dios. El amor a Dios es inseparable del amor a los demás. La integración de los dos amores, de Dios y del prójimo, es su enseñanza fundamental, el principio unificador y el criterio básico de discernimiento, ni interpretar la Escritura si no se asume estos dos imperativos éticos. Sin amor al prójimo no hay amor a Dios, no hay verdadero cumplimiento de la voluntad de Dios, ni se alcanza esa justicia superior que preconiza el Sermón del Monte. Nosotros vivimos hoy en sociedades que tienen mucho más normas que el pueblo judío. Incluso nuestra iglesia tiene el derecho canónico. La ley, aunque oriente algunos comportamientos, no puede ser guía en la vida de las personas. La única guía es el amor a Dios y al prójimo. Así estaremos viviendo en paz con Dios y con nuestros hermanos. Lo principal para un cristiano sigue siendo amar. Puedo decir cuando me examino al final de cada jornada o en un retiro que mi vida está movida por el amor. Entre tantas cosas que hacemos, lo que nos caracteriza más es el amor a Dios y al prójimo. San Pablo nos recomendó: con nadie tengamos otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así dice en Romanos 13:8-9. Jesús nos advirtió que al final de nuestra vida seremos examinados en el amor. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta.
y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.